Puso la voz de alerta respecto a cuánto estaría sufriendo la mascota de Pascual en el encierro. Y Gema Collado está aquí para corroborar o desmentir esas declaraciones. A la vuelta de la nota, también Pamela Díaz nos quedó pendiente su respuesta. ¡Ay, traicionera! ¿Irá a ingresar a Volverías con tu Ex? Ya, pues, ¿y a qué iría eso? Después de la nota, vemos la nota y luego seguimos acá entreteniéndolos y confesándolos en ese corte. ¿A dónde vaya Pamela? El estrés que les genera a los perros estar dentro de un reality no es el mejor lugar donde tú lo puedas tener. Dicen que los perros son los mejores amigos del hombre, los animales más fieles y confiables, esos que en todas están contigo. Y un claro ejemplo de eso es Hiero, la mascota de Pascual Fernández dentro del encierro. Mascota que al parecer el español no le estaría pagando de la misma manera. Yo creo que Pascual nunca se imaginó que entrara su perrito le iba a causar tanto daño también. La historia de ellos dos comenzó cuando Pascual lo escogió entre varios cachorros en un albergue y al ver al que era el más desvalido no pudo resistirse. Desde ese momento se volvieron, según sus propias palabras, los mejores amigos. Vamos por la boya, vamos por la boya, corre. Según Angélica Sepúlveda, ex participante del reality, Hiero no estaría en las mejores condiciones, sufriendo muchas veces de abandono y descuidos por parte de su dueño, haciéndolo sufrir y llorar. Cada vez que hay actividades fuera del granero o la eliminación o las pruebas físicas que hay, no pueden estar los perros. ¿Y ustedes nunca se han preguntado dónde o quién sujeta a ese perro? Tengo que contar la lamentable noticia que los perros están amarrados. Muchas veces uno siente cómo lloran. Muchas veces el otro reality se acercó asistente y me decían, pucha Angélica, haz algo para que no tengan el perro amarrado. No siempre se le da la mejor alimentación a los a la mascota, y eso no es culpa de producción, eso es culpa del dueño del animal. Yo creo que Pascual nunca se imaginó que entrara su perrito le iba a causar tanto daño también. Fuimos en busca del veterinario Sebastián Jiménez para ver qué tan ciertas podían ser estas acusaciones hacia Pascual por mantener con él a su perro. Y es el mismo Lindorfo quien nos comentó que el tener una mascota en el encierro, al contrario de lo que dice Angélica, es mucho más beneficioso para el animal de lo que se cree. Si los perros los mantienen en buena condición, si los mantienen en forma responsable adentro de un reality show, yo no le veo mayor problema. Porque generalmente son espacios grandes, hay mucho jardín, hay mucha gente y eso tiene un efecto positivo en los perros porque se socializan más. Siempre y cuando esté en buena condición, con buen alimento, con cariño de la gente, que lo traten bien, que no esté amarrado todo el día, yo creo que no hay un gran problema ahí. Porque es como llevar un perro a una parcela, digamos. No, no, al contrario, le hace bien ejercitarse a los perros. Pero qué tan ciertas serán entonces las palabras de Angélica en contra de Pascual. Patricia Maldonado es una de las que ha visto a Hiero en la casona y desmiente lo dicho por Sepúlveda. Eso es mentira. Porque el perrito lo primero que hace cuando yo llego es salir a buscarme, porque anda por toda la parcela donde están. Y es muy difícil que un perro esté amarrado en un reality, porque el perro anda por todas partes, lo que a mí me parece un poquito mucho, porque a veces están comiendo y el perro está ahí. Y es muy difícil que la producción de Megavisión se vaya a descuidar y vaya a decir que el perro no come. Por lo tanto, eso son las verdades. ¿Y qué pensarán nuestros famosos y ex chicos realities de todo esto? ¿Tratarán así a los animales dentro del encierro? ¿Será posible que luego de viajar miles de kilómetros desde España a Chile con Hiero, su fiel compañero, hoy Pascual lo tenga casi abandonado? Evidentemente, claramente, si estáis en la competencia y estáis con tu perro, aparte el perro está súper adiestrado, ¿cachai? Entonces, no creo que sea tan así como ella lo relata. Los perros igual son malcriados, ¿viste? Son los perros que son como muy acechosos, que si te vas hasta el jardín ya se largan a llorar, a veces se tienen que aguantar, dice, el papá está trabajando. Eso tampoco es tan grave que... No, en esas cosas no, los tratan con mucho amor, me consta que sí, por lo menos lo que yo he visto. A ver, ¿tú por qué siempre estás malito? Dime. ¿Por qué estás malito siempre? Explícaselo a la gente.
estoy malito porque... ¡Ay, qué sueño! No, pues que depende del encierro, pues está encerrado en esas casonas gigantes que están... Creo que no es un mal lugar para un perro en una casa gigante con patio para correr y jugar, y si está con su dueño, igual los perros son dependientes de los amos. Se cambia de casa, se lleva de las mascotas, son parte de la familia. Cuando tú te cambias de casa, un reality, ¿no? Está encerrado 6 meses, 5 meses, 4 meses, 8 meses, 1 año. Obviamente, llevarte parte de tus cosas como tu closet, tu mascota, que es parte de tu familia, no las vas a dejar solo en la casa. Lo que sí está claro en esta historia es que Higuero es casi un participante más y que el amor entre él y Pascual, a diferencia de muchas parejas dentro del reality, sí es fiel y real. A ver, ¿cuánto de cierto hay en esta acusación de Angélica Sepúlveda? ¿Es verdad que el perro lo pasa tan mal dentro? No. No. El perro, aparte de toda la casa, estábamos siempre con Higuero, dándole cariño, y detrás hay un equipo de producción que se preocupa de él. O sea, es totalmente mentira. ¿El equipo de producción se preocupa más que Pascual? Eso tengo que decir que sí, que es cierto. El equipo de producción se preocupa más que él. Pero Pascual entró ahí también con su ex, que es la perrita blanca que siempre aparece. Y no, el perro está súper bien cuidado. Ah, bien, Kika. Oye, es que yo tengo una duda. Yo soy un poco ingenua y me encanta el amor. No. ¿Qué relación es real y cuál no? ¿Hay alguna relación de verdad dentro de esa casa? Yo creo que la única que puede ser de verdad ahí es Camila. Joaquín con Camila. Sí. ¿Con Camila? Sí, creo que sí. Joaquín es el argentino de pelo simpático. Rubio, ¿ya? Perfecto. Y creo que ella ha terminado con las relaciones de verdad. Para mí, bajo mi punto de vista. Y el resto, o sea... Pero Yasmín y Mariana, me parece que Yasmín también está súper interesada en Mariana. Bueno, sí. Oye, a Yasmín le gusta Mariana, no significa que a Mariana le guste Yasmín. Oye, pero qué terrible esa parte del reality, Pauli. Nosotras que somos tan copuchentas, estamos viendo la de Yasmín con Mariano, que después el otro ayer se hacía el leso, no le pongas tanto color, y la había atracado como loco. Entró la ex, Paula, que trabajó contigo, Andrés Paula. Paula Volati. Muy terrible. Paula Volati, que es un encanto. Una guapísima mujer que yo creo que puede despertarle el interés a cualquiera. Oye, pero espérate, Yasmín ya no está con este chiquillo que la trató de vieja, la vieja fue... Sí, sigue con ella. Lo que pasa es que está... está más tonta que yo. Oye, Gema, ¿tú le quieres preguntar algo? Pregúntale tú, hija. ¿Enganchaste tú con alguien de verdad? ¿Te gustó alguien con todo el realismo? Kika, periodista. Muy bien. El perro. Esa fue tu relación de verdad. Sí, eso era auténtico. No, a mí no me gusta nadie dentro del reality. La verdad que yo creo que la única chica que era sincera, transparente, y que hasta el día de hoy que está acá al lado nuestro, es la Gema, y la otra chica... Camila. La Camila le creo. La de la cara... El accidente. Gala. Ahora se está dando un poco vuelta. No le creo mucho. Los demás yo creo que son todos proyectos de actores que están haciendo un negocio. Este es un tema que me gustó a mí. Y a mí Gala es uno de los personajes que más me interesa dentro del reality. Gema fue amiga y Gema, ¿la conociste en Estados Unidos o la conociste en España? No, yo la conocí aquí. La conociste acá, pero tenías idea de que era en España, sí, claro. Sí, somos de la misma ciudad y todo, y nuestro círculo de amigos es el mismo. ¿En serio? Sí, casualmente. Ahora, hay muchas dudas respecto a si Gala es un personaje real o no. ¿Qué nos puedes decir tú de Gala? ¿Qué crees tú? ¿Gala realmente está interesada hoy día? Luis. Gala, yo siempre le he dicho que de lo buena que es tonta, porque es una niña súper buena. Y Gema... Y es muy dulce, entonces se creyó a Marco en su día, ahora se cree a Luis. ¿Y tú crees que Luis no es sincero? ¿El qué? ¿Luis no le gusta a Gala? Luis, o sea, Gala siente algo por Luis porque... ¿Y Luis? Yo creo que no. ¿Crees que Luis sí le gusta? Pero Luis lo eligió para una fiesta ahora hace poquito, pero Gala ayer también dijo, yo siento que a Luis todavía le gusta a Oriana. Sí, es que por eso. Yo creo que a Gala sincero, la venta buena que se aprovecha. Yo creo que el único sincero en ese reality es el perro. Ay, qué idiota. No, tampoco es tan sincero el perro. El perro se agarró a la perra. A la Blanca. Pero Gala, hay un cagüín del perro, la utilizó. Pero no se lo vamos a contar. Pauli. No, que yo le digo que entonces Gala es como uno la ve, es súper amorosa, es muy de piel, es muy amorosa. ¿Tú encuentras que era injusto como la atacaban a Ailén y Oriana? Sí. ¿A Gala? Yo lo veía y me ponía enferma desde casa porque se aprovechan de lo buena que es. ¿Y por qué no hacía nada?
Porque eso. Gala es así. No, no, pero le, a ver, espérate, si yo, yo igual era una galla también bien pesadita en los reality y todo lo que. Pero yo nunca me metía ni con un defecto físico, ni con la familia, no, ni con los papás, ni con los. Fue verdadero el bullying que le hicieron a ella. Pero hay un momento que. Espérate, cuando tú estás en un reality. Hay una producción enorme que está viendo y que está preocupada de, desde el rating, desde cómo nos vestimos, desde que lo que pase, si dormimos más, si no dormimos, si queda el chocolate para que anden más avispados, lo que pase. Entonces a mí me parece que de verdad, después de todo lo que hemos visto del de verdad, ella te llega a dar pena. Porque ella tú decís, porque ¿cómo tan pava? O también la edición muestra eso, o muestra también una maqueta también, sí, que claro. Ella es la víctima también de muchas cosas. Pero a lo mejor yo, como no le creo mucho a la edición, entonces tampoco se siente. Pero tampoco te creemos mucho, tipo. A ver. No, porque tú te vas a ir. Oye, pero ¿saben a quién hay que creerle? Y bastante. A Tamara Costa, porque Tamara Costa dio una clase ayer en la alfombra verde de H&M. Ahí la están viendo con escote bastante pronunciado. Amiga. Tuvo una emergencia. Mi amiga. ¿Y qué hizo ella? Sacó su plan B y el plan B lo llevaba en la cartera. Una polera negra con la que finalmente logró salvar esa situación bastante complicada que tuvo ayer en esa alfombra verde. Paulina nos tiene que dar un consejo, ya vamos a estar en detalle con esta situación.